pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Secuestradores. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Leyendo este párrafo, es fácil verse identificado. Indudablemente que no en todo el conjunto de características mencionadas, pero seguro que sí en gran parte de ellas. Transgresores, desobedientes, impíos, irreverentes, profanos, secuestradores, mentirosos. Y no es un error. Ni yo me he equivocado, ni el autor se equivocó al escribir la palabra ni al incluirla. De las listas de pecados que pudiéramos llegar a contemplar, como en el texto que precede a este pequeño comentario, siempre nuestras mentes escogen los que pudiéramos considerar más livianos. ¿Pero te has parado a analizar detenida y exhaustivamente tu mente y todos tus recuerdos? Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en los versos 21 al 47, habla de estas cosas y decía que quien se enoje con su hermano será culpable de juicio, o que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así también habló del perjurio, diciendo que no jurásemos en ninguna manera, sino que nuestro sí fuese sí y nuestro no fuese no. Y en una enseñanza perfecta va abriéndonos los ojos a nuestra verdadera realidad y condición. Pero sigue sin hablarnos de los secuestradores. Hemos visto muchas películas y muchos telediarios, por lo que nuestros conceptos se ven también condicionados a tal efecto. Pero el caso es que todos hemos ejercido y ejercemos de secuestradores. Todos nosotros hemos secuestrado nuestra libertad en detrimento de nuestros supuestos placeres. Y aún estamos dispuestos a secuestrar a nuestro hombre espiritual de vez en cuando, según y como se nos antoje o se nos plantee el pago del rescate que el enemigo nos ofrece. Porque en un tiempo fuimos secuestrados por el enemigo de toda verdad, pero en ocasiones ejercemos como sicarios secuestradores a sueldo de aquel que solo busca robar, matar y destruir. La vida puede llegar a ser agotadora, siempre en luchas o en disputas y rodeado de amenazas. Jesús vino por esa causa. Y otra vez en el Evangelio de Mateo, Jesús nos llama y nos dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús recorrió una multitud de caminos buscándote, pues tú, tu ejemplo, tu condición, se encontraba en aquellos enfermos, en aquellos ciegos, en aquellos pobres a los que Él socorrió. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, «Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres». Y este es el trato, y este es el pago por vuestro rescate, la sangre de Cristo, el pacto de la cruz. No sé
si tú aún estás secuestrado, esclavo del pecado, o si ya fuiste libertado, si tu vida está aún en manos del secuestrador, de tu enemigo, escucha, abre tus ojos a la libertad que Cristo quiere traer a tu vida y recibe a tu libertador como Señor y Salvador de tu vida. Y si ya fuiste libertado del yugo del pecado que acosaba tu alma, no vuelvas atrás. No pactes pagos de vanos placeres a cambio de la libertad por la que Cristo derramó su sangre, solo porque te amó y te amó hasta el fin. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.